¿Qué es la fe? La fe es el motor que mueve el mundo. La fe para mí es un don de Dios, un regalo. La fe es lo que me da fuerza para vivir cada día, para luchar y esforzarme. Creer es fiarme en que Dios me ama y que Jesús dio la vida por nosotros. Saber que no se acaba todo con la muerte, que algo nuevo empieza. ¿Cuál es la verdad principal para un cristiano? Pues que venimos de Dios y vamos a Dios y nunca nos falla. La resurrección de Cristo, que murió por amor a los hombres y vive entre nosotros. La verdad principal es que Dios nos ha creado a su imagen, haciéndonos hijos y hermanos. Es el mensaje del reino predicado por Jesús para que nosotros lo vivamos. ¿Cómo puedo conocer el contenido de la fe? Poniendo en práctica la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que la Sagrada Escritura es la clave para conocer el contenido de la fe. Sin una formación cristiana sólida, no hay buenos cristianos. Por medio de la oración personal y comunitaria a imagen de María, profundizamos y enriquecemos lo que creemos. ¿Qué me aporta la fe? La fe me aporta una ilusión, una esperanza. Un sentido para la vida, una confianza ante el futuro. Unas actitudes que dignifican la vida. Para mí es un camino seguro hacia Dios. El camino de Jesús y su Evangelio. ¿Qué aprecio damos los cristianos a los sacramentos? Yo creo que si hay una buena formación, se aprecia mucho porque se entiende. Para una gente se reduce una tradición en momentos puntuales. Creo que hoy en día hay un cierto relajamiento. Hoy cultivamos más el cuerpo que el alma. Además, falta conexión con la vida. ¿Son los sacramentos un crecimiento para mí? Claro, porque nos acercan a Dios y nos ayudan a parecernos a Jesús. Alimentan mi vida cristiana.
me integran más en la fe. Los sacramentos me ayudan a ser humilde, ver mis fallos para poder mejorar. Si los vivo de manera constante, me dan sentido comunitario y fraterno. ¿Cuál crees que es el sacramento principal? Claramente la Eucaristía, porque es el encuentro con Dios y con los hermanos. Para mí es el bautismo, porque nos hace hijos de Dios y nos incorpora a la Iglesia. Yo diría que la reconciliación, porque en ella experimentamos el perdón de Dios. Todos, pero cuando está uno enfermo, la unción da esperanza y consuelo. ¿La Eucaristía me ayuda a vivir la fe? Jesús se hace presente y nos une a Él en su cuerpo y en su sangre. Nos enseña a compartir la mesa del altar y la mesa de la vida con los que sufren. Yo pienso que la Eucaristía nos ayuda a tomar conciencia del inmenso amor que Dios siente por nosotros. Es alimento para el camino, para tratar a los demás como hermanos, para ser mejores. La dignidad de la persona, ¿en qué se fundamenta? En que somos imagen de Dios, por eso debemos respetar a todos. La dignidad viene del hecho mismo de esa persona. En el amor a Dios y al prójimo que nos mostró Jesús. Dios nos hizo sus hijos, por eso hemos de tratarnos como verdaderos hermanos. ¿Qué es para mí el pecado? Es apartarme de Dios, de su voluntad. Pecado es toda acción o omisión voluntaria contra la ley de Dios. El pecado es las injusticias, el odio, la envidia y el egoísmo. Es romper con el amor de Dios. ¿Qué tiene que ver lo que creo con lo que vivo? Mucho. Si no fuera así, ¿cómo serían mis obras, mi oración, mis palabras? Lo que hago tiene que estar de acuerdo con mis creencias. Van unidos. Todo. He de esforzarme por vivir conforme a esas creencias, a lo que Jesús me está diciendo. Los cristianos tenemos que actuar según la conciencia, no según el capricho. ¿Quién me puede ayudar a vivir lo que creo? Si creo y amo a Dios, Él me escuchará, pues Él espera paciente mi decisión. Me puede ayudar el sacerdote, que me orienta cuando dudo. La Iglesia, que es madre y maestra, me ayuda a comprender la fe. Pues la fe puede llevarme a vivir comprometida con los demás y solidaria con los que sufren. ¿Qué es para mí la oración? Es un diálogo espiritual. Le pido, le doy gracias y Dios me habla en su palabra. Orar me reconforta, me alimenta
y me da paz interior. La oración es un modo de comunicarnos con Dios. Yo pienso que no es cuestión de palabras, sino de sentir la presencia de Dios. ¿Quién me enseña a orar? Mis padres, mis abuelos, el sacerdote y los catequistas que he tenido hasta ahora. Desde pequeña he aprendido a orar con Jesús y con la Iglesia. No hace falta enseñar a rezar. Cuando tienes fe, te sale del corazón. En la parroquia, los domingos, cuando voy a misa, aprendo a rezar. Hoy día, ¿sirve de algo la oración? Mucho. Si no hiciera oración, es como si me quedara sin fuerzas. Sin oración, es imposible la vida cristiana. La oración es para el cristiano como el agua para las plantas. La oración nos da paz interior y nos ayuda a mantener la fe. Rezar es asimilar el estilo de vida de Jesús. Es tener sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Rezo por convicción o por otras causas? Supongo que hay de todo. Yo rezo porque lo necesito. Porque nos acerca a Dios y nos ayuda en nuestras dificultades. A veces rezamos por interés. Solemos acudir a Dios cuando lo necesitamos. Para finalizar esta catequesis a modo de homenaje y documental sobre la fe en nuestro arciprestazgo, hemos dicho a los niños de nuestras parroquias, imagínate en un casting para formar parte del grupo de seguidores de Jesús. ¿Qué le dirías para ser escogido? Porque es muy bueno. Porque Jesús nos enseña a ser buenas personas. Porque es el amigo que nos enseña y nunca falla. Porque creo que Jesús es bueno y me ayuda en todos los momentos. Porque Jesús es nuestro amigo. Os invito a todos a seguir a Jesús, porque lo pasamos muy bien siguiendo sus palabras. Y mola mucho.